Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos visita el día de hoy Milena Guevara Birch, quien es estudiante de posgrado del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, particularmente en la Escuela de Física, y también es investigadora del Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales, conocido como CISIMA, de la Universidad de Costa Rica. Milena, bienvenida a Conciencia. Ah, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Eh, me llama la atención, Milena, una mujer estudiando física. Yo debo decirle, eh, yo ingresé a la universidad en 1983, no conocí nunca estudiantes mujeres en física. ¿Por qué? Y sí, yo honestamente no, yo creo que es porque viene de una tradición que viene más eh, de hombres, por alguna razón, desde hace un siglo para atrás, me imagino. Y tal vez eso, al ser, haber tantos hombres y como puede ser que asuste un poco a las mujeres, me imagino. O como esta idea de que las ciencias duras son más masculinas y las ciencias suaves más de las mujeres. Pero sinceramente yo no veo ninguna razón por la cual hayan este, mujeres. La atención. Se ha revertido ese proceso, digamos, en su generación. ¿Cuántas, cuántas um, mujeres, la proporción de mujeres hombres? En mi generación particularmente sí, éramos muchas mujeres. Hasta tenemos un equipo de fútbol, <laughs> que es raro, ¿verdad? Pero en las últimas generaciones yo creo que es un... Un 20% de mujeres, 80% de hombres. ¿En uh -huh. términos de estudiantes? En términos de estudiantes. ¿A nivel de profesores? En la carrera debe haber un 20%, si no es un 10% de mujeres que dan clases. O sea, uh -huh. Es una, propiedad. Un, una diferencia abismal. Sí, muy grande. También eso puede influir, el hecho de que haya menos mujeres, ¿verdad? No, siempre tiene el, el modelo que tienes, son hombres. Milena, uh -huh. ¿qué, qué la motiva usted a estudiar física? <laughs> Bueno, yo tuve la suerte de tener muy buenos profesores de, de matemática y física en el colegio. Eso me impulsó mucho. Y después tenía la idea loca desde chiquitita que quería entender cómo funcionaba el tiempo. ¿Cómo funcionaba el tiempo? El tiempo, sí. Sí, entender qué es el tiempo. Es una cosa que uno no, nunca se pregunta, ¿verdad? Pero el, el tiempo, los relojitos y todo eso siempre me ha... Llamaba mucho la atención. Desde, desde joven. Desde joven, sí. ¿Y la carrera física le proporciona a usted probablemente esa respuesta? Sí, yo estaba entre filosofía, matemática y, y entonces lo uní física. <laughs> y bueno, por ahí termina ya. Qué interesante. Uh -huh. eh, coméntenos del SISIMA. Eh, ¿qué, ¿Qué hacen ustedes en el, en el SISIMA este, particularmente? Eh, nosotros trabajamos con lo que son, como le dice el nombre, ¿verdad? ciencia de materiales. En la parte de laboratorio en la que yo estoy, trabajamos con lo que es física de superficies. La idea es, bueno, nosotros trabajamos con cosas muy, muy, muy pequeñitas, lo que son nanomateriales, ¿verdad? Y nosotros trabajamos con las capas más superficiales, las primeras capas de átomos que hay en un material. Y esto es importante porque son las que van a interactuar con el medio ambiente. Entonces, nosotros lo que estudiamos es... ¿Cómo se va a comportar un sistema cuando está en contacto con el ambiente? Cuando, cuando se habla de materiales, ¿qué tipo de, 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 de material propiamente estamos hablando? Mm, cualquier material. Cualquier superficie. Cualquier superficie, cualquier, ¿cómo se van a acomodar los átomos para formar lo que llamamos materiales, verdad? Desde películas delgadas o, o más. Eh, no sé cómo decir. Como cualquier deposición, cualquier material. De, no sé, nosotros trabajamos desde con plata, oro estroncio, no sé, níquel, cualquier material. Uh -huh. ¿Se, se trata de un trabajo interdisciplinario. Estoy pensando en la relación que puede tener un geólogo que se encuentra algo interesante cuando estaba excavando. Ustedes trabajan en ese tipo sí, de, de sí, armonía con otros profesiones? Sí, de profesiones? hecho, en el, en el grupo de nosotros ahora tenemos un montón de experimentos con un montón de carreras. Tenemos desde estamos trabajando con unos proyectos con arqueología en los que estamos evaluando cuáles son los materiales que hay en, las, en las, estas vasijas que se encuentran y tenemos otro proyecto por ejemplo con odontología en el que nos fijamos entonces cuáles son se están haciendo blanqueamientos en los dientes y observando cómo cambian los materiales en el diente conforme se va pasando el tiempo con el blanqueamiento por ejemplo, o también lo que hacemos lo que hacemos más clásicamente es depositar un material y, y observar cómo se van acomodando los átomos ahí en el material, entonces tenemos un espectro muy muy amplio. Y trabajamos también con química y a veces tenemos unas ideas locas de trabajar con gente de biología también para entender cómo la estructura, por ejemplo, de una tela de araña o cómo hay otros proyectos con escarabajos, en los que observan cómo es la composición de los materiales que tienen los escarabajos en los caparazones, que ellos tienen esos colores tan brillantes, ¿verdad? En Costa Rica dorados o verdes, entonces estudiar cómo se comporta la luz ahí y ver si eso uno lo puede aprovechar para hacer algún Uh -huh. También interesante qué le genera ese color a esos escarabajos, sí, sí, porque hay una gama uh -huh. de, de colores, es realmente impresionante. ¿verdad? Sin entrar en mucho tecnicismo, porque no, lo, no la vamos a, a poder seguir, explíquenos más o menos la metodología que ustedes eh, tienen en el SISIMA. Bueno, yo le llevo un escarabajo, a partir de ahí, Ajá. ¿qué haces? <laughs> bueno, el escarabajo es de otro proyecto, pero la idea básicamente, nosotros lo que hacemos, bueno, okay, ¿qué tiene de interesante este escarabajo? ¿verdad? Entonces vos estás hablando de los colores. Y los colores están relacionados con la luz. Entonces, vos lo que vas a hacer es un experimento con la luz. Entonces, uno lo que puede hacer es medir cómo va a, ref a reflejar la luz el escarabajo. Entonces, uno le pone diferentes fuentes de luz, ¿verdad?, Lásers, y observa cuál es la reflectancia, ¿verdad? Mide el qué es lo que sale una vez que se refleja ese as, por ejemplo. Esa sería una metodología. Si yo, me, si yo estoy excavando y me encuentro algo que, que nadie ha clasificado, nadie conoce, entonces se lo llevo a ustedes, ¿cómo proceden? ¿Cuál es sí. el primer paso? Bueno, primero es uno tener idea de qué está buscando, ¿verdad? Como te dije antes, buscas la luz. Pero si, por ejemplo, es un material, entonces vos decís, bueno, ¿qué átomos estás buscando? ¿Qué quieres ver en la muestra, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de eso, vos, uno le aplica diferentes técnicas. Entonces uno puede ver, por ejemplo, lo que es la rugosidad, por decir algo, entonces ver cómo es la superficie del material que tenés. Entonces hay un tipo de sistema que te permite ver esto. O uno quiere identificar qué átomos hay ahí. Entonces hay otro equipo en el que vos lo metés y observás cuáles son los átomos que están ahí. O si te vas como más fino, ¿verdad? Uno se puede ir a lo más fino posible y puedes llegar a ver hasta cuál es la estructura de los átomos dentro de la muestra, o sea, ¿cuál es un, cómo están acomodados los átomos ahí. Entonces, vamos desde identificar desde el, como lo más grueso a ir así cada vez más pequeño, ¿verdad? Es, es, usted ya ha equipo, me imagino que es un equipo muy especializado, muy, muy sofisticado. Sí. Todo eso lo tienen ustedes en el SISIMA en el y en la Escuela de Física. Sí, en el laboratorio y en el SISIMA. Uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo, cómo lo, la universidad los ha obtenido a través de convenios de cooperación con otras instancias internacionales? ¿Cómo se obtiene ese tipo de equipos? Sí, ese equipo son, um, yo creo que proyectos, muchos que es, aplican, ¿verdad? Uno aplica estos fondos y los han ido armando con el tiempo. Entonces, bueno, el con el que yo trabajo lo, lo consiguió don José Araya Pochet, uh -huh. que él y, pro, presentó un proyecto, ¿verdad? Y a raíz de eso, entonces, tenemos ese equipo que se ha ido armando y con el tiempo, cada investigador que va llegando le va agregando como su, su granito, ¿verdad? Y se va armando y va, va creciendo el, el ego, ¿verdad? El equipo se va Te, haciendo cada vez más... Tenemos que hacer una más. pausa, Milena, pero quiero preguntarle que si ustedes mismos hacen uso de este equipo, si hay una persona exclusivamente utilizando el, el equipo, pensando en la, en la permanencia, digamos, en, en, en que dure mucho el servicio del mismo equipo. ¿no? Uh -huh. no todo el mundo puede meterle mano a un equipo tan sofisticado. Vamos a hacer una pausa okay. y ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con Milena Guevara, quien es estudiante posgrado de la Universidad de Costa Rica, particularmente en el campo de la física. Milena, le, le dejé planteada la pregunta en el segmento anterior: ¿quién hace uso de este equipo tan sofisticado? ¿Cada uno de ustedes le, le mete mano al equipo o tiene una persona que lo maneja? Bueno, en realidad. Como es tan sofisticado, como dices, hay que tener como cierto conocimiento para empezar a usarlo. Pero la idea es que lo use más que todo eh, investigadores y estudiantes. Entonces ahí en el, por ejemplo, en el laboratorio que estamos nosotros, en estos momentos hay un investigador principal, ¿verdad? Que él es el como que está guiando. Y después están como los estudiantes de maestría y después los estudiantes de pregrado. Entonces, la idea es que uno, como que cada quien le va enseñando al otro, ¿verdad? Entonces, la idea Correcto. es que... Recibe un entrenamiento previo. ¿eh? Exacto, de, como ir entrenando, loco. ¿verdad? Y ir guiando, ¿verdad? Entonces, cada quien va como, como hay como una, como una gradita, ¿verdad? Pero el equipo sí, sí requiere como que uno tenga cierto aprendizaje, ¿verdad? Claro, uh -huh. claro. Eh, insisto, este es su trabajo final de graduación. Para, para su maestría en, en, en posgrado y voy a leer el título porque ni yo lo entiendo. Diseño un enfriador de tipo SIMAN para átomos de estroncio hacia la aplicación de redes ópticas en la física del estado sólido. sólido perdón. Lo, lo, lo primero que debo de preguntarle es por qué diseñar un enfriador de átomos. Sí, ok, la idea de este experimento, bueno, de este, este día que se nos ocurrió, es que nosotros, como te explicaba, estudiamos la estructura de los átomos en un material, ¿verdad? Eso qué significa? Cuando uno tiene un cristal, ¿verdad? Como los cristales de las joyas y todo esto, o lo, la sal, ¿verdad? Los átomos ahí adentro están acomodados muy ordenadamente, eso quiere decir que son como cajitas, ¿verdad? Como si uno tuviera cubitos y cada átomo se va a acomodar en una posición fija. Y uno de los equipos sofisticados de los que te estaba explicando ahora nos permite ver con electrones dónde están acomodados estos átomos. Entonces uno lo que hace es enviar electrones, los electrones golpean el átomo y se devuelven, ¿verdad? Y entonces se hacen como olitas, como cuando uno tira una gotita en, o una piedra en un lago, ¿verdad? Y esas olitas, si uno tira dos piedritas, ¿verdad? Se hacen dos onditas y lo que hacen es interferir. Entonces vas a tener unas partes donde tenés un pico. Y otras partes donde hay un valle, ¿verdad? En el sistema, de nosotros esto se ve con la luz. Entonces, cuando interfieren los picos y los valles, uno ve puntos de luz y puntos de oscuridad. Y entonces, si uno estudia esos puntos, puede saber dónde están acomodados estos átomos en el, en el sistema. Sin embargo, este, este equipo tiene muchas dificultades para entender exactamente cómo se están comportando los electrones. Entonces, una forma que se nos ocurrió para entenderlo es si uno puede controlar perfectamente cuál es el cristal que tiene. No sé si me estoy explicando bien. Muy oye. bien, muy bien, Milena. <laughs> a hasta yo lo estoy entendiendo, imagínese. Porque la gracia, el problema es que en un material uno no puede saber exactamente qué es lo que tiene, ¿verdad? Nada más tiene esta imagen. Entonces, la idea sería nosotros armar cristales desde cero a partir de los átomos. Ese es un experimento completamente nuevo a nivel mundial y todo. Son, a, recientemente lo hicieron en Estados Unidos. Y la idea entonces es que queremos atrapar los átomos en, con láseres. Uno lo que hace es que pone láseres... Con, lásers, con, con la, láser. Ajá. Atrapa los láseres y hace como un sistema de cajitas de huevos, con los láseres que hacen como unos, como unos pozos, como unas cajitas, ¿verdad? Entonces los átomos van a quedar atrapados en esta cajita de huevos y lo que nos va a permitir entonces es nosotros construir cualquier cristal que queramos y entonces aplicar este sistema y observar qué es lo que está ocurriendo con los electrones, ¿verdad? Pero uno ya controlando completamente el cristal. Y ahí viene la parte de mi experimento. Esa es la primera, primera parte de un proyecto que es como de aquí a 10 años. Que para poder atrapar los átomos aquí en estas cajitas, lo primero que uno tiene que hacer es enfriarlos. Entonces, ¿qué significa esto? Un átomo, cuando uno, para producir esos átomos, uno lo que hace es calentar con un filamento, que es lo mismo que, que estos bombillos para calentar los pollos, ¿verdad? Es exactamente la misma idea. Entonces uno envía esos, la, la, lo calienta un material, ¿verdad? Y entonces van a salir los átomos disparados a muy altas velocidades, esos son 400 metros por segundo. Entonces la idea es agarrar esos átomos que van a 400 metros por segundo y frenarlos lo más posible para llevarlos a muy bajas temperaturas. Hay que recordar que temperatura y velocidad están ligados, ¿verdad? Cuando uno va corriendo es cuando se empieza a calentar. Entonces es exactamente la misma idea con los átomos. Entonces, la forma para enfriarlos es con un láser. Lo que uno hace es que tiene los átomos que vienen acá a muy alta velocidad y le envía un láser, ¿verdad? Entonces, el átomo va a absorber la energía que viene del láser, ¿sí? Pero solo a ciertas frecuencias. Entonces, el láser va a tener su frecuencia. La frecuencia se refiere con el color, ¿sí? Cada color tiene una frecuencia dada. ¿Ok? Entonces, uno lo que hace es enviar un láser, el átomo va a absorber esto va a lo que llamamos a excitarse y a emitir un fotón y haciendo eso se va a ir frenando. Una forma de entenderlo bien sería si uno agarra una bola de boliche y le empezara a tirar un montón de bolitas de ping pong, entonces si vos le tiras la suficiente cantidad de bolitas de ping pong, la bola se te va a frenar, ¿verdad? Entonces con un láser nosotros lo vamos frenando. Sin embargo, de, hay un efecto que se llama el efecto Doppler, no sé si estoy metiendo ya mucho... Muchos no, no, conceptos. Yo, yo, yo lo estoy siguiendo, sí. Entonces, la, la gracia del efecto Doppler es ese que pasa cuando pasa un bus, ¿verdad? Y uno escucha. Y después cambia la frecuencia, ¿verdad? Entonces, si el átomo se va frenando, va a sentir este efecto Doppler. Entonces, para contrarrestar. Y entonces deja de ver el láser, porque empieza a sentir otra frecuencia. Entonces, para contrarrestar este efecto, uno lo que hace es poner un campo magnético, que hace que el, el estado. Que el, que el átomo siempre vea la frecuencia con la que viene el láser, por este efecto que se llama Siemann en el título. Entonces nosotros lo que hacemos es poner un campo magnético que va variando así como se va frenando el átomo, para que él siempre, siempre, siempre vea el láser. Y entonces lo que uno hace es que poco a poco se va a frenar el átomo y después uno lo atrapa en lo que se llama una trampa magnética para ir reduciéndole cada vez y más, 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 más la velocidad y enfriándolo cada vez más, más, más y más para que al final uno lo que hace es meterlo en estas trampas con láseres y poder entonces armar nosotros mismos cristales desde cero. Qué interesante, Melena. Lo, lo que es pionero y este, único a nivel, a nivel mundial es este sistema de enfriamiento que ustedes están proponiendo. No, ese enfriamiento ya existe. Ya eso, sí. ya eso existe. Este es, este es el trabajo de tres en, premios Nobel. Entonces, <laughs> ¿Qué, qué, ¿Qué es lo novedoso, lo, lo novedoso con su proyecto? La, la idea que se nos ocurrió es, eh, estos cristales los sacaban justamente hace una semana, publicaron en un grupo de Estados Unidos y ahí lograron hacer los cristales, pero la idea de nosotros es usar estos cristales para entender el equipo que te expliqué antes, de la, lo que es difracción de electrones sí. de baja energía sí. entonces usar esos cristales controlar y usarlo para lo que hacemos nosotros en el laboratorio porque normalmente los usan para ver unos efectos que se llaman cuánticos verdad entender otras pues, estos estos condensados que te estoy explicando esos cristales se usan más que todo para mecánica cuántica verdad para entender estas loqueras que hacen los físicos verdad la idea de nosotros es usarlo para aplicarlo a materiales ¿verdad? entonces si vos entendés puedes controlar bien el cristal, entonces puedes estudiar las propiedades, pero controlando muy bien el sistema, y entonces entender mejor. Sí, sin lugar a, a dudas, un tema muy denso, pero muy bien explicado, Milena. Eh, eh, quiero, quiero preguntarle en qué fase de esa investigación se encuentra su proyecto en el siguiente, es, se en el siguiente segmento, okay. porque ya tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Milena Guevara sobre su proyecto de investigación para una maestría en física. ¿En qué fase? Le preguntaba en el cemento anterior, Milena, ¿en qué fase se encuentra usted de todo eso tan complejo que nos explicó en el cemento anterior? Ok, sí, estamos en la primera fase de, de este proyecto, que ya armamos el equipo, ¿verdad? Del, del enfriador de átomos, toda la parte del campo magnético. ¿Nos falta echarlo a andar? Y la parte del otro equipo que te dije del difractómetro de electrones de baja energía ya está funcionando perfectamente. Entonces, lo que sigue ahora es echar a andar todo el sistema en conjunto, ¿verdad? Llegar a enfriar, ver si estamos pudiendo enfriar los átomos en el sistema. Eso uh -huh. son son investigaciones caras. Sí, pero lo, lo que hemos hecho nosotros es trabajando pidiendo ciertas piezas y muchas las construimos y diseñamos ahí mismo en el laboratorio y tenemos la suerte de trabajar con, con un técnico muy bueno, Víctor Rodríguez, ahí en el, en el, que trabaja con nosotros en, en el SISIMA sí, y él hace un trabajo increíble, entonces todas las piezas que hacen nos ayuda, La, él las hace de cero, nosotros vamos con las ideas, de ¿verdad? Le hago unos dibujos ahí, le digo, esto es lo que quiero hacer, y él mismo Y él las construye, él las construye. nosotros le traemos los materiales. Y, y, y vamos a ver, ¿y usted cómo financia, digamos, como estudiante de maestría, cómo financian todo ese tipo de, de, <laughs> de construcciones, aunque sean hechas en, en casa? Sí, bueno, y ahí nosotros vamos como, sí, con proyectos, bueno, pequeños proyectos, de que uno consigue plata por aquí o plata por allá, ¿verdad? Un poco... De la, de, la, de la universidad de Costa Rica eh, pero sí la universidad también, nos ayuda también, en también algunas partes internacionales. Y, no más que todo con proyectos de investigación sí, del, con el profesor con el que estoy trabajando verdad es a Andrei Herrera. vamos a ver cuál es el papel de la óptica cuántica en todo ese tipo de investigaciones eh, la óptica cuántica se refiere bueno es la mezcla de lo que te dije luz verdad lo que se refiere a óptica y cuántica es cuando uno ya está hablando de de toda esta cosa de la física en la que se mete cuando la energía deja de ser un continuo y pasa a ser uh -huh. cuantizada, ¿verdad? Entonces, la idea de óptica cuántica es que ya estamos trabajando, usando láseres para trabajar con la materia, ¿verdad? Podemos verlo de ese punto de vista. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otras aplicaciones tienen esos estudios? Ya, ya usted nos ha, uh -huh. la, nos ha planteado aquí una muy concreta, y muy bien explicada, pero ¿qué otras aplicaciones? Hablemos del SISIMA en términos uh -huh. eh, generales. Cuéntenos varios ejemplos. Sí, para aterrizarlo más... Entonces, si uno entiende cómo funciona un material, ¿verdad? Entonces puede controlar las propiedades que tiene este. Entonces puede entender cómo pasa la corriente, por decir algo, o cómo eh, almacenar información. Entonces, si uno realmente lo quiere aterrizar, este tipo de investigaciones va a servir a futuro, o es lo que ha servido a futuro, para hacer todo lo que son teléfonos celulares. Todo lo que es nanotecnología sale de este tipo de investigaciones, ¿verdad? Uno al principio no ve exactamente para qué te va a servir entender todo esto. Pero si uno realmente controla el material, entonces ya puede jugar con las propiedades, ¿verdad? Y a partir de eso se abre la creatividad para... ¿Y, y hay, digamos, colegas, estudiantes de posgrado eh, trabajando en estas eh, líneas de investigación eh, en, en el CISIM? Sí, bueno, todo lo que se refiere a materiales, ¿verdad? Más que todo. Uh -huh. O ¿A qué te referís? De, de, digamos que estén trabajando nanotecnología y potenciales usos en, en telefonía celular. O no, todavía o no. no o sea, en el laboratorio, nosotros estamos como más como en lo que es física fundamental. Física sí. básica. Y eso uno lo publica, ¿verdad? Y después, a raíz de eso, la gente extrae ahí la información para. Claro. El desarrollo tecnológico. ¿Usted también ha tenido experiencia de trabajo en el Instituto Tecnológico de, de, de Costa Rica? Sí. Eh, de, ¿Desarrollando qué tipo de cosas, por ejemplo, y, y qué tal esa experiencia? Eh, bueno, yo trabajo también en un proyecto de investigación en, en metrología, ¿verdad? Que se refiere a cómo medir. Y estamos trabajando con unas. A propósito del tiempo. Ajá. Sí, <laughs> a propósito del tiempo. Sí, sí, sí. Exactamente. Pero en el texto estoy con un proyecto de temperatura. Más que todo, ¿verdad? La idea es poder calibrar termómetros, hacer como un sistema para que la calibración de termómetros sea más sencilla y más económica eh, y accesible en el país. Estamos trabajando con una temperatura que es más que todo corporal, ¿verdad? Entonces, para poder calibrar termómetros de salud. Tuvimos la oportunidad de invitar a, a, a un investigador del, del uh -huh. tecnológico, casualmente, el, del laboratorio este de metrología. Y bueno, él nos llamó a, a, a conciencia, casualmente, la importancia de, de que un medidor de presión arterial uh -huh. sea exacto. Sí, ¿verdad? Sí, uno, sí. Uno no tenía ni, ni, ni idea de, de, de la importancia de, de, de un grado, por ejemplo, que no sea preciso y lo que puede representar en términos de un medicamento y las implicaciones que puede tener para para el paciente, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y, ¿Y cuál es su papel ahí propiamente? Ahí yo estoy trabajando con... Como investigadora. Sí, como investigadora. En, estoy trabajando con celdas de punto triple de agua. Pero no, pero... Celdas de punto triple del agua. Es un experimento muy bonito que lo que hace es trabajar con el punto triple del agua, que la idea es, es una temperatura y una presión dada únicas porque se dan solo cuando tenés las tres fases del agua, ¿verdad? Entonces tenés en un sistema líquido, gas y sólido, todo al mismo tiempo. Y eso solo ocurre en una temperatura y en una presión dada. Entonces estamos trabajando en diseñar un sistema de estas celdas, ¿verdad? Con haciendo, bueno, armamos la celda, ¿verdad? Lo que se nos ocurrió ahora es ponerle un sistema de vacío que nos permite controlar mejor la presión y entonces a partir de eso poder calibrar los termómetros. Interesante, Milena. Eh, ¿Qué sigue después de una maestría, Milena? ¿Qué, qué tenés en mente? Eh, ya estoy admitida en un doctorado. Voy para la Universidad de Innsbruck. En Austria. En Austria. A estudiar el tiempo. A estudiar el tiempo. ¿Y qué más sí. se le puede estudiar al tiempo? Todo. Entenderlo. Sí, la idea es trabajar justamente con esas transiciones que te expliqué antes, que tienen una frecuencia muy precisa, ¿verdad? Pero entender realmente cuál es el comportamiento, ¿verdad? No sé si sabías, pero si uno sube un metro, ya el tiempo es diferente, ¿verdad? O si vos vas muy rápido, si te vas corriendo muy, muy rápido, el tiempo que tenés vos y el tiempo que tengo yo si voy muy despacito son diferentes. Eso no lo sabía. <laughs> Entonces, sí, es, todo ese tema para mí es fascinante, ¿verdad? Es entender qué es esa cosa rara, ¿verdad? De la cual uno siempre está pendiente, pero no, en realidad qué es el tiempo, ¿verdad? <laughs> qué interesante. Y usted tiene la posibilidad de terminar su maestría, ir a hacer el doctorado inmediatamente sí. y incorporarse a la Universidad de Costa Rica. Ya, ya hay un de plazo. Todavía no, pero ya creo que va a ser posible sí probablemente ya uh -huh. ya está eso sí hay posibilidades no no tengo nada fijo todavía pero... a, a, uh -huh. adelantado uh -huh. y, y vamos a ver el real digamos hay una posibilidad real de que de que a la escuela física le, le interese una profesional especializada en el tiempo <laughs> sí probablemente sí yo bueno, yo espero uh -huh. Uh -huh. Finalmente, Milena, eh, muy rápido, ¿cuándo termina usted este proyecto de investigación? Eh, yo espero que en, en febrero, en un par de meses. Sí. Un par de meses, ok. Muchísimas gracias, Milena, y muchísimos con éxitos, tanto en su maestría como en su eh, doctorado a corto plazo. Muchas gracias. Gracias impresión. a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.